Los contertulios. Nos ha dicho un pajarito que estaba usted ayer infiltrado en la manifestación para reventarla. Bueno, infiltrados hay de todo, ¿eh? Date cuenta también que estos grupos ultras están totalmente controlados por fuerzas de la policía, el servicio de inteligencia. Es decir, los tienen absolutamente controlados y también los manipulan. Eso no significa que sean infiltrados de forma directa, pero los pueden manejar y de hecho los manejan perfectamente. Es decir, hay de todo. Hay además algunos que llevan hasta unas máscaras extrañas, hay otros que van con la cara tapada. Hoy se les ha controlado perfectamente, ¿no? Pero todo esto un poco estaba planificado, porque yo creo que el lunes esa reacción, que no venía a cuento, sinceramente, totalmente desproporcionada por parte de la policía, pues de alguna forma intentó justificarse, había que justificarla. ¿Y cómo se justificaba? Pues se justificaba con una acción, digamos, justificada o proporcional al día siguiente. Y además reforzaba el relato de los medios sanchistas, que lo tienen escrito, porque, Ángel, es que el relato está escrito ya. Entonces lo que tienen es que hacer los hechos les refuercen ese relato que está escrito previamente. Ellos no... ¿Usted cree que Sánchez va a dar un golpe de falsa bandera para justificar la amnistía? Pero mucho más gordo. Bueno, pues que se permita, pues por ejemplo, el asalto a una sede del Partido Socialista ajustarlo al relato que usted habla. Estás diciendo, yo solo digo que el PSOE desde el año 2004 ha llegado al poder de unas maneras, bueno, que cada uno lo podrá pensar. Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Lo tengo muy claro, pero Jesús Ángel, permíteme que no te lo pueda decir aquí, porque verdaderamente sería comprometido, no solo para mí, sino también para tu cadena. Yo lo tengo muy claro desde el 2004 de lo... Bueno, pues lo y de hecho, fíjate que en 2008, ¿te acuerdas que dos días antes tuvo la famosa entrevista Zapatero con Gabilondo, en la que al final se quedó un micrófono abierto y Zapatero decía: nos conviene que haya tensión, hay que tensionar? Bueno, pues a los dos días resulta que con los que estaban negociando, porque estaban en permanente contacto, que era la ETA, pues asesinó a un concejal, en fin, desconocido, ¿no? Alguien de poco calado, realmente socialista. Yo no estoy afirmando que esto fuera tal, simplemente relato los hechos. O sea, y ese año, el 2008... estaba muy apretado, no hubo tampoco jornada de reflexión. Es más, la jornada de reflexión fue el entierro del concejal asesinado por la ETA. Isaías Carrasco fue. Exactamente, Isaías Carrasco. Hasta que llegó Mariano Rajoy y lo echó Patxi López poco menos que a patadas, ¿no? Quiero decir, mira, esta gente es capaz de todo. O sea, yo, ojo, insisto, estoy relatando hechos y no estoy diciendo nada. Cada uno que saque sus conclusiones, ¿verdad? Solo te digo que esta gente es capaz de todo. Igual que es capaz de todo, pues Chávez. Fue muy, muy curioso cómo al día siguiente del lunes, después de la manifestación, y cómo gasearon en ese momento absolutamente de forma absolutamente desproporcionada, que de alguna forma lo tuvieron que justificar ayer, en la de ayer martes, pues cómo Abascal colgaba en su perfil de Twitter, colgaba las declaraciones, vamos, la arenga de Hugo Chávez cuando llegó al poder, diciendo: ministro del Interior, gaseelos. O sea, es la línea venezolana. Y es la línea, estamos en el grupo de Puebla, con Zapatero. Zapatero es el que, bueno, digamos que casi por delante de Sánchez, Zapatero está en la sombra, ¿no? Este es el PSOE, el de Zapatero. Por supuesto, de Sánchez tiene otro perfil que Zapatero, pero es el zapaterismo y es el grupo de Puebla y es la tiranía bolivariana. Y esto es lo que tenemos en España, es que esto es lo que hay, ¿no? Exactamente, esto es lo que hay. Don Fernando, pues... Por cierto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Solamente te digo que hay un medio de comunicación esta noche, acaba de sacar una noticia en su portada que dice: urgente, mañana se anuncia el acuerdo PSOE de Junts de investidura. Sí, no lo ha dicho Álex Navaja y dicen que mañana puede darse el acuerdo de la infamia. Vamos a ver lo que sucede. Que a mí no me termina de casar.
no me termina de casar por varias cosas. O sea, a partir de mañana, Puigdemont pasará a ser considerado entre sus votantes en lugar de, como sabes cómo le llaman ahora, ¿no? MHP, Honorable Presidente, se dirigen a él así. Bueno, a partir de mañana pasaría a ser considerado entre sus votantes Botifler. Y la ANC ya ha dicho que se presenta a las elecciones para coger pues todos los votos que pueda de Junts. Es decir, que Junts ese ascenso que va teniendo lo va a dejar de tener. Pero es que además, ahora, ¿de verdad tú crees que Sánchez le puede garantizar a Puigdemont lo que le esté prometiendo en este momento? No. Tal como están las cosas. Ahora mismo no. Entonces. Ahora mismo no. Pero Sánchez se lo dará. Si luego se lo quitan es culpa de Puigdemont. Pero bien, le dirá que sí a todo, pero Puigdemont, ¿tendrá la certeza de que Sánchez lo va a poder cumplir? No, ya se lo digo yo. Y luego te digo una cosa, en última instancia, porque aquí ahora hablamos de que hay un dictamen del fiscal general del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, un dictamen que lo publicó el día 31 de octubre, hace una semana, prácticamente en La Razón, en el cual dice claramente que es el propio Tribunal Constitucional, está totalmente argumentado. La amnistía es inconstitucional, está declarada fuera de la Constitución, no es constitucional bajo ningún concepto. Y lo tiene perfectamente argumentado y declarado el dictamen del Tribunal Supremo, después de la nota del Consejo General del Poder Judicial. Hay una crisis institucional en España, como no se ha conocido desde el año 1978, hace más de 4 décadas. Uh-huh. Creo que como no se ha conocido desde 1873 con los cantones En esta situación, ¿quién arbitra y modera? Es decir, ¿te van a poner encima de la mesa, tal como está España, tal como están los españoles en la calle, una ley inconstitucional para que la sancione Felipe VI y lo va a hacer con los ojos cerrados? Pues espero que no lo haga, don Fernando. Es que hay muchas incógnitas. Pero bueno, lo veremos. Veremos el valor de nuestro rey. A ver si. Ya no es una cuestión de valor. Sí, hombre, yo. Después de lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial, el rey no puede firmar la amnistía. De lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. Ha dicho directamente que abole el Estado de Derecho. O sea, si el rey va a firmar una ley que abole el Estado de Derecho, directamente está con quien no debe estar. Bueno, don Fernando Sancho, la tengo que despedir. Simplemente acabo, porque sé que tengo mucha prisa. Exactamente en el dictamen, o sea, en el dictamen de Álvaro Redondo Hermida, el fiscal del Tribunal Supremo, dice claramente, y además lo remarca el fiscal, que va contra el artículo 62 de la Constitución dentro de las funciones del rey. No digo más. Buenas noches.